Hay muchas versiones de la creación. Yo prefiero pensar en el Dios del amor, creador del cielo y de la tierra, el mismo que me inspira a hacer el bien, fomentar el amor sin mirar a quién. Ese es su legado, esa es la misión. Ser luz, no importa la edad, tampoco el lugar. Mientras más brillamos por el mundo, mejor sentimos la presencia de nuestro Creador. Más podemos disfrutar de este paraíso que no nos ha costado ni un solo centavo. ¿Será por eso que no lo valoramos? ¿Será por eso que no lo cuidamos? Nosotros los humanos no nos conformamos con tanta maravilla que nos ha dado el Creador. Por eso inventamos, construimos, contaminamos, exterminamos todo lo que se nos ha dado sin pedir nada a cambio. Hay más plásticos, químicos, que perlas o peces en el mar. Los ríos contaminados, las montañas, los campos devastados por tanta explotación minera y búsqueda de riquezas naturales, lo que me hace pensar que tarde o temprano pelearemos por el agua. Este mundo convulsionado con ideologías o leyes que hablan de la igualdad de género, sometiéndonos a vivir en la ruina moral, obligándonos a ver normal todo lo que ayer fue malo, contradiciendo lo que dice el libro sagrado, manual de vida para el ser humano. El planeta amenazado con plantas nucleares o misiles de largo alcance listos para ser activados. El espacio invadido con radares de potencias que se empeñan en demostrar supremacía. No les importa el hambre, tampoco el dolor que siembra la violencia y la miseria. A pesar de tanto abuso, aún inspira el infinito cielo azul que me transporta en un viaje imaginario por el mundo. ¿Quién sabe la velocidad de la mente que a pesar del temporal le gana al viento, el cual se avienta en rebeldía, demostrando un poderío natural capaz de destruir todo cuanto el hombre ha creado, y respetando la vida, guiado por la codicia y ambición desmedida, ignorando al Creador, que cual Padre omnipotente aún permite disfrutar de cada gota de lluvia que al caer van formando riachuelos, los mismos vertiginosamente van en busca del sendero que lleva al río y a su paso
alimentan la raíz que se enmaraña entre la tierra, dando fortaleza y vitalidad a cada planta que brota erguida, llenando de colorido los campos, las montañas, las praderas, donde se han dado miles de procesos que a través del tiempo han transformado su estilo original. Es ahí donde podemos presenciar la magia, el encanto, la grandeza, voluntad y sabiduría de nuestro Creador, que al permitir salir el sol y verse reflejado en el agua, espejo natural de la creación, se embeleza con la tierra, abrigando y dando vida a todo cuanto existe, para nutrir al mundo silvestre, la flora, la fauna, la vida marítima, al ser humano, a las diferentes especies creadas para embellecer el mundo, alimentar al hombre y todo ser viviente. No resto importancia a las siete maravillas creadas por el hombre, pero es mucho más importante y maravilloso poder presenciar el vaivén del agua y las olas del mar, poder escuchar el cantar de las aves, el murmullo del agua, tocar todo cuanto existe, degustar la dulzura del fruto que produce la tierra, disfrutar la frescura del viento, contemplar la luz del día, presenciar la puesta del sol, sentir que nos abraza la noche, confidente de sueños y esperanzas que perciben el aura de cada amanecer, vivir la alegría de sabernos bendecidos con el nacimiento de un niño que viene de la mujer elegida para ser madre y vive en carne propia el milagro de dar vida, la vida que hoy está bajo amenaza y corre el riesgo de acabar con la familia, tesoro sagrado de nuestro Creador.